Nos acompaña la actuaria Lorena Rosas, directora general de Petrolíferos de la Secretaría de Energía. Licenciado Roberto Díaz de León, presidente de Onexpo Nacional. Señor Alejandro Guggiari, presidente de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles y presidente de la APESA. Maestra Roselena Lozano Vázquez, secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo. Licenciado Luis Guillermo Pineda Bernal, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Señor Antonio Gregorio Goidenich, secretario general permanente de la Comisión Latinoamericana de Empresarios y Combustibles. Y el contador Jorge Eduardo Mijares Casas, tesorero de Onexpo Nacional. Temática de gran relevancia, especialmente para nuestro país. Es un gusto y un honor para mí darles la más cordial de las bienvenidas. Estamos en las vísperas de que Clyde complete 27 años. Bienvenidos a esta su tierra, tierra hermana, hermosa y bella, que nos acoge y nos recibe. Decir un poco algunas palabras que tengo adentro, que quiero aprovechar porque de este congreso número 55. Presidir la Clyde es un gran honor y una enorme responsabilidad. Asumo con enorme gusto y orgullo la presidencia de la comisión en estos momentos. También aprovecho la oportunidad para felicitar a Roberto por su reciente designación como presidente de este importante organismo latinoamericano. Mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Nosotros, con la delegación que me acompaña, el doctor Pedro Giorbandi y el contador Marcelo Pirri, nuestro país, en el año 89, hasta el año 2002, Argentina tenía un sistema de compra de petróleo. Hay aproximadamente 5.500 estaciones de servicio. El mercado de hidrocarburos es todavía un monopolio estatal. Que el mercado de El Salvador desde 1994 se liberó. Sobre este tema, tenemos la suerte. Hablar del tema de regulación y liberalización es algo que nos ha mantenido en alerta. Bueno, nosotros para ver tenemos un modelo un poco atípico. Lo que me parece es que la clave, el qué es la clave, lo que debemos de analizar es cuál es el verdadero rol del Estado. El mercado libre debe ser una política de Estado. ¿Por qué? Nosotros tenemos un precio regulado tanto para la compra como para la venta. Vale decir que tenemos un margen regulado por el Estado. Es problemático hablar de precio libre. En principio, no existen precios libres. En México hemos transitado, como ven en la gráfica, de un precio controlado hacia una liberación del precio, pero nos tomó un periodo de tiempo hacer diferentes modificaciones. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos acompañen esta mañana, a pesar de que ayer fue una tarde y una noche muy especial. Siempre México tan presente en estos detalles. Estábamos pensando que esta clareco va al camino de ser memorable. Y aquí está el primer punto donde tenemos que considerar para el transporte. Es la subvención, porque el concepto que tiene el Estado es que la subvención es solo para los bolivianos. Nosotros hemos tratado de ver algunas alternativas de optimización y eficiencia. ¿Cómo hacemos el transporte de combustibles desde las diferentes plantas? Bueno, en Costa Rica tenemos un mercado totalmente regulado desde el momento que el combustible llega al país. Yo tengo que expresar que mi país tiene cuatro regiones
La agencia es una institución del gobierno federal. Tiene por mandato tres cosas. Y el desarrollo de las mismas estaciones de servicio.